Venezuela, información de último minuto. A esta hora establecemos contacto con nuestro compañero. Tato, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Argyle, en Kingston, capital de San Vicente y las Granadinas, a donde acaba de arribar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de sostener un diálogo de alto nivel con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Ifrán Alí, en relación al diferéndum entre ambos países por la Guayana Esequiba. Como podemos apreciar, el presidente de la República es recibido por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. También se encuentra Sandy Peters, viceministra de Relaciones Exteriores de la Nación Vicentina. Podemos destacar también la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el embajador de Venezuela ante la Nación Vicentina, Francisco Pérez Santana. También podemos apreciar a otras autoridades como Raúl Causi, viceministro para el Caribe, y Arrander Peña, viceministro para América Latina. Como podemos apreciar, en estos momentos, el presidente constitucional de Venezuela, en compañía de esta gran comitiva, este día histórico, hace acto de presencia en San Vicente y las Granadinas. Debemos destacar que más temprano, en relación a este tema, el jefe de Estado expresó a través de su cuenta en la red social ex, arroba Nicolás Maduro, lo siguiente: el diálogo es el mecanismo para el entendimiento y la preservación de la paz en Venezuela. Continuemos defendiendo nuestros derechos históricos a la soberanía nacional, apegados al Acuerdo de Ginebra y el mandato que el pueblo venezolano nos dio el 3 de diciembre. Es importante recordar que este encuentro es producto de una invitación hecha por el también presidente pro tempore de la CELAC, Ralph Gonsalves, el pasado 9 de diciembre, presidente de la República, Nicolás Maduro, para buscar una salida cordial, pacífica y dialogante en relación al territorio Esequibo, tal cual lo establecen los preceptos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, constituido oficialmente en Caracas, Venezuela, los días 2 y 3 de diciembre del año 2011, con el objetivo principal de consolidar a la región en una zona de paz. Aquí vemos cómo el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, ya está acercándose en compañía del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, a este lugar en el que nos encontramos para dar algunas impresiones en relación a lo que es este día histórico, donde el presidente ha dicho que uno de los objetivos es el triunfo de la diplomacia bolivariana de paz, con el objetivo de dar un paso al frente en relación a lo que esto representa para Venezuela y el mundo. Quisiéramos... Muy buenos días, señor presidente. Bueno, está llegando. Estamos llegando y mi saludo a todos. Vengo con un mandato del pueblo de Venezuela, con una palabra de diálogo, con una palabra de paz, pero a defender los derechos del pueblo, de nuestra patria, y a buscar por la única vía que hay, la vía del diálogo y la negociación, soluciones efectivas, soluciones satisfactorias, prácticas, como manda el Acuerdo de Ginebra. Celebro que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el CARICOM hayan logrado dar este paso. Y vamos a aprovecharlo al máximo, en función de que nuestra América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz, como lo hemos aprobado. Presidente, dice que la victoria suya es la paz. ¿Cree que en este caso de la controversia con Guyana Esequiba, su victoria también va a ser la paz? Será la victoria de la paz de nuestra patria, Venezuela, y de la patria grande también. Bueno, escuchábamos palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien acaba de arribar al aeropuerto internacional Argyle de San Vicente y las Granadinas, en Kingston, capital de esta nación caribeña, con el objetivo de participar en este diálogo de alto nivel con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Afil, quien ya también llegó a territorio. Con esta información devolvemos el pase a los estudios.
Bien, era la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Aeropuerto Internacional de San Vicente y las Granadinas, donde estará participando en un diálogo de alto nivel Venezuela-Guyana para dar solución a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Por supuesto, toda la información que se genere en el marco de este diálogo lo estaremos compartiendo a través de nuestras pantallas. Por el momento, despedimos este avance de último minuto.